Hey guys, welcome to my channel. So on today's video, I'm gonna do a little like nap time, little reset, what I do during nap time. And right now, I had to go run some errands to get some medicine at Walmart. And then I stopped by a restaurant or panaderia called La Fe. And it's just a burrito de fajita. And I'm gonna be eating this for breakfast. It has frijoles and they give you salsita and they give you salt. So I'm gonna be enjoying this while Kate naps. And then we're gonna do like a little reset. I already did my bed this morning. Sorry, I didn't film that. I'm just gonna do like a little reset here around the house. So yeah, guys. Hey guys, so it was Mother's Day weekend this past weekend. I had flowers, a balloon. It was a rainy Mother's Day weekend. How was your Mother's Day? Hopefully it was good. Aquí no la pasamos. Íbamos a comer en la mañana at like a cafe that I really like, you know, enjoy going because there's like not a lot of people. So yeah. Boo Boo was home. So yeah, it was nice. Then me llevó a Ulta a agarrar unos cosas que se me habían acabado, como mi MAC Mineralized Skin Finish Powder. Eso me encanta. Y ya se me había acabado el Charlotte Tilbury Setting Spray. Ese también. Like, that's like, I've tried all of them. And the best one is that one. Like, not even el de este Patrick. El one size. Ese no me gustó mucho. I mean, sí, pero no. I prefer the Charlotte Tilbury one. Okay, so Kate duerme como 2 horas. Así que ya está lindo, ya está recogido porque pues nada, casi me hace mugrero. So let me just do this. Alexa, play Julián Álvarez. Songs by Julián Álvarez y su Norteño Banda on Amazon Music. It's actually like a baby blue. I got it from the TikTok shop. Este, según, it's a cooling blanket and it is like cuando prende el aire y así se siente fresca. Es como un duvet también, está colchonadita. Yo siempre soy de las que usa quilts because para lavarlas así, even though I do have a washer that does king size, como esta la meto nomás ahí en la washer, pero me acaba de llegar not too long ago this week, por eso todavía está así arrugada. So yeah, it's new. I like it a lot. I got this for Mother's Day for my brother in a like a Lululemon bag, and then this is just my other blanket, and then this I use
For Kate, but in case she has like a wet diaper, para que no se pase a la sábana. So I just put that here because I just washed it and I got it out the dryer last night. So yeah, how do you guys like it? You can kind of tell Aika mommy was gray y esta es blue. So siempre agarro gray, white. Dije, no, esta vez voy a agarrar para el summer. Y ya tengo que cambiar esas. Voy a ordenar en el Amazon las covers porque quiero algo que le quede algo fresco para el verano. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? Este cuarto ya está limpio porque ya le di una pasadita el otro día. No una pasadita, una pasadota. Le saqué muchas cosas a esta mujer mía, que nomás le gusta estar acá a su abuela. Ya mero sale de escuela. Voy a cargar la computer. Le tengo puertita aquí en la entrada porque Kate le gusta venir a su ball pit, pero mejor se lo saco porque mía, como pueden ver, tiene muchas cositas de Barbie. Y ya ella es una toddler, pero ya no se está metiendo tantas cosas a la boca. La otra día le lavé esta. Y ya no sé si la pueden ver. Yo creo que Bobby la tengo muy acá en la cámara. Anyways, Mia's room is clean. I cleaned it the other day. I put new clean bedding. Este estaba sucio. Del foam ball pit es de Kate, se lo regalaron en su first birthday. Ya le estoy planeando el segundo. No sé si lo quiero hacer en grande o si nomás quiero hacer algo chiquito, porque she's still little. I don't think she understands a lot of things yet. I mean, she's very smart. Very. Pero no sé si lo quiero hacer grande o chiquito. Mi esposo dice que quiere irse para México en esas fechas. So, I don't know. Anyways, este es de Amazon. Ahorita les enseño el foam pit. El ball foam pit, ya. Yeah. Ball pit. Es mi primera vez lavándolo, pero no se hizo nada. Can you see it there? Hang on. Okay. Una liga. Esto lo ama Kate, pero me desespera a veces porque se le van todas las pelotas para abajo del sillón porque se lo pongo allá en el living room. Y no, para sacar tanta pelota, creo que son 100 pelotas. Yo creo que ya son menos. Pero es de Amazon, se lo regalaron para su first birthday. Y she loves this. If you don't know what to get a toddler, get them this. They love it. Luego pensé agarrarle like más pelotas, pero luego ya vi que se levantó bajo el sillón. I'm like, girl, go back. No. Ahí está. Oh, another one. Okay, Mia's room is nice and clean. Okay guys, so ya recogí todo, como les dije en la mañana, te había ya doblado las colchas, tendido mi cama, porque ayer
me quedé dormida en la ahorita en la mañana cuando Kate duerme, dije, voy a dormir un ratito con ella. Luego anoche no podía dormir. Oh my god, yo estaba con las pilas bien cargadas. So I was like, no. I'm not gonna sleep. So as soon as the girls woke up this morning, que alisté a mí para la escuela, tendí la cama y dije, ya no me voy a, porque no me quería acostar. Y tenía que doblar, tenía que guardar esas ropa que había lavado y nomás la había dejado ahí, pero estaba doblada nomás que no la había guardado. I hate doing that, you guys. Let me know down below in the comments, what's your like least favorite chore to do? Because mine is la ropa. Like la lavo, la seco, pero de la secadora ahí puede durar un mes. Like, y no me gusta. Y si quieren, les voy a decir el link, pero no sé si les puedo link la colcha. Está padre, está Bubu no la ha visto porque la puse el Monday, he left Monday morning, y la puse ya cuando se había ido, pero está chida, está fresca. ¿Y qué más? Pues no, la casa no estaba tan sucia, no les digo, pues no hacen mucho mugrero las niñas, no las pasamos acá a mi mamá o en la farm. So yeah guys, I'm sorry I haven't been uploading videos, but it took me forever to upload some other ones. I'm gonna upload this one soon, y ahorita si puedo. Y yeah, this is what I do during nap time. Todavía le queda otra hora. Ahorita sí se movió y se despertó, pero agarró su teta y se volvió a quedar dormida. Todavía no le quito la teta a mi Kate. Yo creo que ya como para los 3 se la quito. También el chupón, como que apenas she's starting to love it, pero before she didn't, and I don't really mind it either. So yeah guys, I hope you had an amazing Mother's Day. I know I did. I got some shoes, and que no me los he puesto porque estaba lloviendo, está mareado outside, like no los quiero ensuciar because they're white. Y I got my makeup. I love makeup. Like every year I ask for makeup. Y este año como estaba lloviendo, nomás me bajé yo de voladita a agarrar lo que quería. Pero last year, was it raining? It was raining too, I think. And we went to the mall, and I went to the MAC counter because like that's my favorite makeup brand, and ahí me surtí de todo. I love their perfume too. So yeah guys, so anyways, I hope you had an amazing Mother's Day. I hope you enjoyed my video. Ahorita estoy esperando an Amazon package, but I hopefully can do more clean like videos, and you know, that type of videos. So I will talk to you guys in